Mi nombre es Fermín Celeiro Rodríguez. Mi nombre es Roberto Corrales Ramos. Mi nombre es Víctor Telles Collejo. Nací en Boca Arriba, Limones, el 26 de septiembre de 58. 1963. Nací en el año 1963. Mi familia, campesino pobre, tenía una pequeña finca en Limones. Y mi infancia fue como campesino al fin. Íbamos a la escuelita, una escuelita rural en Limones, muy lejos por cierto de mi casa. Y entonces yo tenía que subir y bajar loma y era un dilema eso. Y yo cuando yo llegaba cansado de la escuela, esto es el cansado del camino, y yo me acostaba en unos secaderos, porque mi papá era productor de café, y había unos secaderos grandes en la casa, y yo por las tardecitas me acostaba boca arriba y veía los aviones de Habana, Santiago, Santiago, Habana pasar, y yo estaba tan obstinado de caminar ya, y yo decía, ¿cómo yo podré encaramar en un aparato de eso para ir a la escuela? Oye, lo que era la infancia mía. Crecí en un pueblito de campo llamado Caubal. Allí comenzaron mis sueños por ser piloto. Los aviones pasaban por encima de la casa. Estando en la escuelita también, hice primer grado ahí. Y veía los aviones y el único asiento que yo conocía era el taburete. Y me hacía la idea que los pilotos iban sentados en taburetes en el avión. Y con tirapiedras a los muchachos nos poníamos a tirarle piedras. Y fue surgiendo aquella pasión por la aviación, hasta que bueno, un día, estando en noveno grado en Veguita 9, se hizo una captación para piloto. Estaba yo jugando fútbol cuando me dijeron, ¿quieres ingresar al club de aviación? Y a un círculo de interés, con mucho interés en seguir rápidamente, me sumé al resto de compañeros. Vinimos varias veces que vayamos, fuimos un grupo de 96 que se hizo en las Veguitas. De esos 96 compañeros quedamos 6. Después se fue haciendo la adaptación, el grupo fue, aproximadamente entramos a la escuela de aviación 56 compañeros, de ellos nos graduamos 34. El interés por la aviación despertó ya en la secundaria cuando era miembro de un círculo de interés, visitando el aeropuerto, los aviones, me fui familiarizando con ellos y después vino la convocatoria y opté por ella. Mi mamá no quería. Porque yo anteriormente había optado para la Marina Mercante. Y ella dijo que no, y que no, y que no. Y bueno, yo era menor de edad, pero ya en estos momentos ya yo era mayor de edad. En aquel tiempo no pude aceptarlo porque yo era menor de edad. Y ahora ya yo me gobernaba prácticamente. Y opté y me fui. Y mi mamá llorando y mi papá. Y incluso una vez que pasé, ya yo era piloto, pasé por ahí cerca de la casa, bajito, y a mi mamá le dio una cosa y cayó en el piso que mis hermanos tuvieron que recogerla. Y mis hermanos me dijeron, no puedes pasar más por aquí. Mi mamá nunca quiso que yo fuera piloto. Y ella todos los días, ella ahora, porque dice que, y después de este accidente que tuve, fue algo más fuerte todavía, tanto para ella como para mi esposa también. Pero bueno, fue lo que yo elegí. Ella siempre dijo, yo los voy a preparar a ustedes para que ustedes estudien, se hagan hombres de bien y estudien lo que ustedes desean. No, nunca se opuso, pero sí en su sentimiento muy maternal no le gustaba que yo fuera piloto. Es una carrera muy, muy bonita, muy, muy arriesgada. Es una de las carreras más costosas que hay en el mundo. Nosotros, gracias a la revolución, tenemos el privilegio que a veces saliendo del campo, donde nos criamos prácticamente entre arroces y canales, realmente ser piloto en Cuba es un privilegio, y es un privilegio gracias a la revolución. Realmente mi mamá no estuvo muy de acuerdo porque era un trabajo de alto riesgo. Pero bueno, una tía trató de convencerla y la familia la fue convenciendo hasta que después tuve el total apoyo de ella en el transcurso de la carrera. En mi carrera como piloto nunca voy a olvidar al instructor de la escuela,
Alejandro Monzón Suárez, y un grupo grande que había de instructores ahí, que todos en las clases metodológicas siempre nos daban lo mejor de sí, y la exigencia sobre todo, porque la carrera nuestra es de mucha exigencia, mucha disciplina. Imagínate, ya yo voy a cumplir 41 años de estar volando, entonces durante todo este tiempo ha sido rigor, ha sido sacrificio para la familia también, por la disciplina que debemos mantener, la conducta social que debe tener un piloto. Primeramente a nuestro invicto comandante en jefe y la revolución, que me permitieron cursar los estudios de la carrera que yo siempre anhelaba en mi vida, una carrera costosa. Si no es la más costosa, es una de las más costosas del mundo. Mis padres no tenían dinero para pagar esta carrera. Y le agradezco mucho a la revolución, a mi familia, que me apoyó mucho siempre, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos. Mi madre, que ya está muerta, mis hermanos y tías me apoyaron mucho. Mi hermana económicamente me apoyó, dejó sus estudios superiores hasta que yo me hiciera piloto y posteriormente continuó los de ella para ayudarme, porque procedíamos de una familia humilde. Realmente no es fácil. No es fácil enfrentarse a desafiar el aire que el hombre nos hizo para volar. Un sacrificio adicional al de cualquier otra persona que no tiene estas exigencias. Nosotros respondemos a un chequeo médico, a una comisión médica que radica en La Habana, que se traslada acá a las provincias, y es la que nos da el acto físico, y con el acto físico de esta comisión médica y la instrucción que recibimos nosotros periódicamente, el chequeo de la técnica de pilotaje, nos dan el acto para mantener la licencia. Nuestra licencia es anual, dura por un año y cada año hay que renovarla. Es una carrera extremadamente complicada, requiere de mucha preocupación por parte de uno, los estudios rigurosos, más nuestra carrera, que fue un curso que se puso a prueba. El press lo teníamos que hacer en la sesión de la mañana y por la tarde enfrentarnos a las carreras, a las asignaturas técnicas de la carrera, lo cual implicaba un sacrificio doble. Pues bueno, felizmente nos grabamos. Como esa era la carrera que yo prefería en la vida, yo me siento feliz con haber sido piloto aviador. Y agradecido estoy de la revolución y del comandante, como te decía anteriormente. Y me siento bien, gracias a Dios me siento bien hoy, perfectamente de salud. Y vamos a seguir adelante. Y con el ánimo de si me necesitan, porque ahora la jubilación es a los 65, nosotros nos jubilamos a los 60. Si nos necesitan, yo estoy dispuesto para seguir volando, para ayudar a la economía de este país. Claro, ahí el piloto siempre quiere más. Me hubiera gustado estar volando una técnica superior. Tuvimos la posibilidad de regresar de Angola al año, exactamente, en el año 1990. Fuimos seleccionados 20 pilotos a nivel nacional para cursar estudios a nivel superior en la antigua Unión Soviética, específicamente en Kiev, en Ucrania, para hacernos ingeniero piloto. El tema del derrumbe del campo socialista, no pudimos terminar la carrera, regresamos en el 92, y aquí se nos dio la posibilidad de continuar la carrera, no de ingeniero piloto, pero sí la que quisiéramos. Yo ingresé en la Universidad de Holguín y terminé la especialidad de ingeniero industrial. Como mismo se ha disfrutado, hemos tenido momentos difíciles, he tenido varios accidentes. En el año 95, por fallos técnicos del avión, tuve que hacer un forzoso trabajando en el arroz. En el año 99 colisioné con un tractor que se atravesó en la pista a la hora de un aterrizaje. Hubo destrucción total de avión y tractor, lesiones graves para el tractorista y golpes leves para mí. Y en el año 13 tuve también un incendio a bordo, a 5 millas del aeropuerto Holguín, donde tuve que hacer un forzoso. Gracias que todo funcionó bien, el sistema contra incendio del avión, y la maniobra que hicimos salió bien todo. Para mí ser piloto creo que es una... Es la realización de un sueño desde pequeño, que cuando pasan los años, tú creces y a través de los años alcanzaste el sueño y lo vas realizando, lo vas cultivando. Una vida compleja, todos los días requiere de riesgo,
volamos a muy baja altura, trabajamos con los productos tóxicos que cada día son más fuertes, influyen mucho en la salud, pero bueno, mucha dedicación, estudio para que todas las cosas salgan bien. Yo nunca había visto un avión del aire, como te decía anteriormente. Yo vi el avión cuando fui para Barbosa, para estudiar para el servicio militar. Con mucho amor, con mucho sacrificio, porque es una tarea, te decía, es una actividad que es muy peligrosa y realmente es un sacrificio estar expuesto durante muchos años a esas condiciones normales y seguir prestando el servicio con ese amor que lo hemos hecho desde el día que entramos a la Escuela de Aviación. Me hace muy feliz, es creo que lo que más me relaja es montarme un avión. Sé que estoy trabajando, pero a la vez estoy disfrutando de mi profesión, que me gusta mucho. Guiar aeronaves en vuelo es su principal función. Refieren los entendidos que se trata de una de las carreras más costosas en el mundo. Los riesgos y los peligros a los que están sometidos los pilotos les merecen el respeto de todos.